Ahora creo que lo más conveniente es que vivan juntos. Que se responsabilicen del embarazo, del bebé. ¿Están de acuerdo? Desde luego. Sí, de acuerdo. Muy bien. Pues pactado entonces ya entre las dos familias. Celeste y Gustavo se van a casar en cuanto cumplan 18 años de edad. ¿Eh? Por lo pronto van a vivir aquí, en mi casa. El bebé va a nacer y va a vivir aquí con nosotros. Gustavo, me hice la prueba de embarazo y salió positivo. No hay duda, estoy embarazada. No, no puedes estar embarazada, no puedes. Pues lo estoy. ¿Ahora qué vamos a hacer? No lo sé, eres una estúpida. ¿Cómo te fuiste a embarazar? ¿Cómo? Pues teniendo relaciones contigo, sino como del Espíritu Santo no es. Así que dime, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, nunca pensé que te fueras a embarazar. Lo hiciste para casarte conmigo. Por eso no te cuidaste. Los dos no nos cuidamos. ¿Se te olvida que una mujer no puede salir embarazada sola? Y tú tampoco te cuidaste. ¿Qué por qué no se siente igual? Así que no vengas a echarme la culpa solo a mí. Este bulto no se hizo solo. No vino solo. Así que no me vengas con cosas de que quiero casarme contigo. ¿Por qué no? No es lo que busco. Mira, Celeste, en mis planes no está casarme contigo. Ni yo. Este paquete ya vino a arruinarme la vida. Yo no quiero este paquete. ¡Lo odio! Y yo te odio a ti por estúpida, porque eres una estúpida. Si yo fuera mujer y sé que me puedo embarazar, pues me cuido. ¿Qué? ¿Cómo que estás embarazada, Celeste? Sí, papá, lo estoy. Tienes 16 años. ¿Por qué nos haces esto? ¿Es lo que te enseñamos tu madre y yo? ¿Cómo pudiste defraudar nuestra confianza, Celeste? ¿Cómo? ¿De quién es el chamaco, eh? A ver, dime, ¿quién es? ¿De quién es? ¿Quién te embarazó? ¡Dímelo, te lo saco a golpes! ¡No me pegues, por favor! ¡Fue Gustavo! ¿Gustavo? ¿Gustavo el hijo de Alfonsino? ¡Sí, él! ¿Pero cómo? ¡Crecieron juntos! ¡Jugaron juntos desde niños! ¿Cómo pudieron hacernos esto los dos? ¿Es tu novio? Sí, somos novios. Hasta en eso nos engañaste. ¿Qué fue lo que hicimos mal para que nos vengas con tantas mentiras, Celeste? A ver, ¿cuánto tiempo tienes de embarazo? 2 meses. Y por favor, ya no me pegues. Lo quiero abortar. ¿Abortarlo? ¿Y qué culpa tiene ese niño de tus irresponsabilidades? ¿De tu estupidez para que quieras matarlo? ¿Gustavo está de acuerdo? Ya se sienten muy grandecitos para hacer cosas de grandes, ¿no? Pues así como se sienten tan grandecitos, así se van a hacer responsables del bebé. ¡Y tú no me abortas! No, es mi cuerpo, es mi decisión y yo hago con él lo que yo quiera. ¿Ah, sí? En algo sí tienes razón. Es tu cuerpo, pero ese bebé es un nuevo ser. Es una nueva vida. No tienes ningún derecho de matarlo, aunque sea tu cuerpo. Yo tengo todo el derecho. ¿Entonces qué? Yo tengo todo el derecho de hacer contigo lo que yo quiera, ¿no? Eres mi hija, vienes de mí, vives aquí, que es mi casa. Así como tu hijo vive dentro de ti, de tu cuerpo. Dime, ¿yo también te puedo matar a ti? ¿Eh? Y sin que te defiendas. Como ese bebé tampoco se puede defender porque vive dentro de ti, de tu mal corazón. ¡Contéstame, Celeste! ¡Te puedo matar! Si me matas sería un crimen, un asesinato. ¿Y qué crees que es lo que tú quieres hacer con tu hijo? ¿Eh? ¿Un asesinato? Porque él ya es un ser vivo que vive dentro de ti. Tú no vas a matar a tu hijo, Celeste. Gustavo y tú van a responder por sus actos. Se van a casar para reparar la falta. De eso me encargo yo, Celeste. Que tu hijo repare el daño causado a mi familia. Quiero que se casen y que se dejen de esas tonterías de estar matando inocentes. ¿Matar inocentes? ¿O sea que están pensando en abortar a ese bebé? No podemos tenerlo, no podemos hacernos responsables de un bebé. Pero sí pudieron tener relaciones sin protección, ¿verdad? No, mijito, no, no. Estamos con ustedes, don Renato. Estos dos se casan. Miren, antes de venir a esta reunioncita en contra de mi voluntad, estuve investigando en internet y Celeste y yo no podemos casarnos. La ley nos protege al ser menores de edad. Así que tenemos a la ley de nuestro lado. No nos pueden casar. Así que yo ya me voy. ¡Gustavo!
Siéntate. Dije que te sientes. Siéntate. Muy bien. No se pueden casar porque la ley los protege. Muy bien. Entonces, nosotros como padres tomamos las decisiones. Te vas a hacer cargo de tu novia y de tu hijo. Y no está en discusión. Pero no... ¡No está en discusión! ¡No pueden decidir por mí! Y ustedes sí pudieron decidir por la vida de ese hijo. ¿Con qué derecho? ¿Porque son sus padres? Ese bebé es inocente. Ustedes no. Tuvieron la oportunidad de cuidarse, de seguírsela pasando bien. Pero ahí van con sus irresponsabilidades. Un hijo no se mata, se ama, se quiere, se cuida, se llena de amor. Y eso es lo que ustedes van a hacer. Se casan. Y si no pueden ahorita porque la ley los protege, cuando cumplan los 18 años de edad. Y ya les faltan 2 años nada más. Ahora creo que lo más conveniente es que vivan juntos, que se responsabilicen del embarazo, del bebé. ¿Están de acuerdo? Desde luego. Sí, de acuerdo. Muy bien. Pues pactado entonces ya entre las dos familias. Celeste y Gustavo se van a casar en cuanto cumplan 18 años de edad. ¿Eh? Por lo pronto van a vivir aquí, en mi casa. El bebé va a nacer y va a vivir aquí con nosotros. ¿Les parece? Sí, desde luego. Pues ya está. Ay, Gustavo, no soporto que seas tan cochino. Que dejes tus garras por todo el cuarto. Que seas tan desordenado. Mira, yo tampoco soporto que no sepas hacer nada. No sabes cocinar, tengo que esperar hasta que tu mamá cocine. No sabes lavar ni planchar. Ve mis camisas, están todas arrugadas. No sirves para mujer. Tú no sirves para marido, ¿eh? No trabajas, no me das dinero. Vivimos de lo que mi padre trae. Aparte, ¿qué esperabas? Tengo 16 años. No sé hacer nada. Soy todavía muy chica. Yo también tengo 16 años. ¿Qué esperabas? ¿Que trabajara? ¡Pues no! Estos 2 meses que hemos estado viviendo juntos han sido un infierno. Sí, es un verdadero infierno vivir la vida contigo. ¿Sabes qué? Mejor me voy con mis amigos a jugar fútbol. Ahí te ves. ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¡Gustavo, te estoy hablando! ¿Y está la comida o qué plan? ¡Ya, deja de estarme presionando! ¡Pues ya tengo hambre! Si tanta hambre tienes, ¿por qué no te fuiste a comer a la calle? Mis papás no estarán todo el fin de semana. Y mi mamá no está para cocinarnos. Sabes muy bien que yo no sé cocinar, así que te vas a comer la comida como me hayas salido. ¡Vaya, hasta que eres mujer! Filiberto, ¿qué tranza? ¿Sí, al rato? Oye, pero sí, pero tú armas las chelas, ¿eh? Va, ahí te caigo. Y entonces ahí nos vemos. ¡No te hagas, Filiberto! Ahí está tu comida. Cómetela. ¿Qué es esto? Eso no es comida. Eres un inservible, una buena para nada. Y tienes razón, me voy a la calle a comer. Allá sí es comida, no esto. No sirves para mujer. ¡No sirves! Vaya, hasta que se te dé la gana llegar. No, no empieces, Celeste. No empieces que no vengo de humor. A ver, estoy para allá, con permiso. Oye, espérate, oye. ¿No vienes de buen humor? Pues, ¿qué crees? Yo tampoco estoy de muy buen humor que digamos. Te estaba esperando para platicar, para solucionar nuestras diferencias. No me gusta que me digas que no sirvo como mujer. Ah, cierto. Sí sirves como mujer, pero solo para quedar embarazada. Porque en lo demás, das pena. ¿Sabes? Todo era tan bonito, pero antes, cuando solo éramos novios, cuando solo nos veíamos para platicar, para pasarla bien, para estar juntos. Pero ahora eres un costal de discusiones, Celeste. Me siento tan asqueado de ti que ni ganas me dan de dormir a tu lado. Y menos así como estás, toda gorda y deforme. ¡Ah, me vas a
Pues tú también me das asco. Como no hubieras otro. Eras lindo, cariñoso. Claro, cuando se quiere conseguir lo que tú conseguiste de mí, ahora te doy asco. Lo que antes sentía por ti se terminó. Porque me da asco verte, sentirte cerca de mí. ¡Que duermas a mi lado! ¡Ya no te soporto! ¡Ni yo te soporto! Y qué bueno que nos quitamos las caretas y estamos hablando con la verdad. ¡Yo no te soporto! ¡Tú no me soportas! Lo mejor es que terminemos esto en paz. Así que yo agarro mis garras y me largo. Yo también ya me harté de fumarme tu humo, tus gases, tus olores. Cuando llegas sudado de jugar fútbol, no trabajas, no me das dinero. ¡Eres un bueno!